Bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eduardo? Buenas noches, licenciado. Bastante bien aquí. Un poco Excelente. cuidando a mi perrita que nos tocó operarla, así que. Ah, bueno. Sí, hay que estar pendiente de los animalitos. Así nos. Sí. ¿Y usted qué tal, licenciado? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí ya listos para que comencemos. Me parece. Así, Todavía nos así queda una estamos. semana, ¿verdad, licenciado? Perdón, sí, todavía nos queda esta semana que viene para terminar lo que es el curso, ¿verdad? Okay. Excelente, gusto saludarle y buenas noches, Eduardo. Irma, Igualmente, buenas noches. gracias, Irma, buenas noches. ¿Cómo está José Hernández? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, pues aquí, esperando aprender un poco más con el repaso. Excelente, excelente, Irma. José Hernández, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Todo bien, gracias a Dios. Ahí vamos. Excelente, excelente, me alegra eso. Bueno, si gusta, activen sus cámaras. Vamos a comenzar a trabajar. Bienvenidos a todos y todas. Aquí estamos ya listos para comenzar. Tal como les había mencionado, tenemos un repaso que esta noche son ustedes quienes van a trabajar. El objetivo de que mandasen ustedes archivos era para verificar qué tanto va la progresión del conocimiento de cada uno de ustedes, ¿verdad? Recibí los mensajes de algunos de ustedes, Irma, me parece ser que dos más, y estuvimos verificando lo que ustedes han hecho. Así es que yo esperaría que ya hayan finalizado, ¿verdad? Finalizado su plataforma, no sé si ya lo terminaron, por dónde van, ya hicieron el último examen. A mí me falta el examen final. Ya casi el diploma, ¿verdad? Qué bueno, Irma. Eduardo y los demás, ¿qué tal? ¿Cómo están con la plataforma? Ya ha completado todo, licenciado. Ya hice el examen final. Excelente, excelente. Me parece ser que con ustedes creo que hicimos un ejercicio práctico, ¿verdad? Sí, el jueves. Bien, pues ahí tenemos función sí anidada, es una de las funciones que nos da un poquito de inconvenientes, ¿verdad? Ahí tenemos a nuestra izquierda, en la parte inferior izquierda, tenemos la función contar, contar sí, y una más que es el redondeo, ¿verdad? Así es de que vamos a comenzar. Para esta sesión y comenzando a retroalimentar lo que ustedes conocían, quisiera preguntarles en qué consiste la función anidada y dónde la podemos aplicar. Hola. Hola, hola. Ya se me desactivaron las cámaras. ¿En qué consiste las funciones anidadas? No vayan a hacer, una vez les dije yo de que cuando se hacían preguntas directas a los estudiantes, aún en la universidad, solo agachamos, cuando están preguntando, solo agachamos la cabeza, volvemos a ver a un lado para que no nos pregunten. No sé si ustedes se acuerdan de eso, cuando les hacían preguntas. No, no, solo tratando de recordar, licenciado. Es para cuando queremos validar con respecto a los valores que tenemos y aplicar cierto tipo de condición, como lo tenemos ahí, vea, del 1 al 2, que nos quede como NM, del 3 al 4 sea regular y del 9 al 10, vea, sea excelente con respecto a las notas. Excelente. Entonces,
Así vamos a comenzar. Vamos a comenzar trabajando la función sí anidada y en donde un pequeño ejercicio nos pide que evaluemos la nota de cierto grupo de participantes. Para este caso nos piden tres notas. La primera nota con un 20%, la tercera nota con un 30%, la segunda nota con un 30% y la tercera nota con un 50%. Aparte de ello, nos piden conocer lo que es el promedio de cada uno de ellos. Y nos piden también que, oigan bien, nos piden también que utilicemos esa tabla que ya decía, me parece que era Eduardo, decía de 1 a 2, de 1 a 2 necesita mejorar, todavía no hemos ubicado bien la cámara, así estoy viendo, de 3 a 4, regular, ¿verdad? De 5 a 6 tenemos bueno, de 7 a 8 muy bueno y de 9 a 10 excelente. Eso nos están pidiendo, aparte de ello, nos están pidiendo que identifiquemos cuántas personas masculinas y cuántas personas femenino tenemos en este cuadro de nota. Podemos utilizar un margen o un ejemplo con unas 7 a 10 registros entre personas, ¿verdad? Tanto femenina como masculina. Entonces, este ejercicio ustedes lo van a plantear, lo van a construir, perdón, van a diseñar la tabla y vamos a aplicar las condicionantes. En este caso, la función sí anidada. Vamos a ver. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Ya tenemos 7 participantes. Activen su cámara, no hay ningún problema. ¿Quién va a comenzar diciéndome qué vamos a comenzar a hacer? Ustedes pueden aplicar las listas, pueden aplicar las validaciones, como quieran. Ajá. Irma, Eduardo, José, Alexandra, Denison, Jacqueline, dígame, ¿cómo comenzamos? En ese caso sería empezar a crear la matriz, ¿eh? Con los datos que se van a estar utilizando, nombre. Ok, vamos con nombre. De ahí vamos con sexo. Sexo, género, ahí está. O género. De ahí la nota 1, nota 2 y nota 3. Nota 1, nota 2 y nota 3. Bien, ya lo tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a activar? En teoría deberíamos de tener entonces un promedio también en la matriz y tenemos de ahí la última que sería promedio, el último sería a donde seríamos haciendo la función sí anidada, solo que estoy pensando el nombre que ponerle. ¿Qué nombre podríamos ponerle? Vamos a ver, ¿dónde están los demás? Hola. Rango, valoración. Rango, valoración. Bien, vamos a tomar valoración, ¿verdad? Ok, ¿ahora qué sigue? Ya tenemos nuestra tabla. Vamos a hacerla aquí. Insertar. Sí, vamos a ver todos los vista.
Vaya, aquí lo tenemos. Insertamos los nombres, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver quién es más. Jacqueline, tenemos a Blanca. ¿A quién más tenemos? A Rosa. Hoy vamos a ver cuánto van a ser las notas o los resultados de ustedes. Vamos a ver de Nilsson. Vamos a ver a Luis, Carlos, Jaime y José. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos los nombres, ahora nos vamos a los géneros. ¿Cómo prefieren colocar el género? ¿Completo o la letra inicial? Completo. Completo. Masculino. Cuando escribimos uno y luego nos vamos, él solo nos va indicando, ¿verdad? A manera de ejemplo. Masculino, femenino, femenino, masculino, 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 masculino. No agregamos ninguno entre alguno de ellos para diferenciarlo. Bien, ya los tenemos, ¿verdad? Ahora vamos con las notas. Vamos a introducir las notas. Va a depender de ustedes. Si ustedes dicen que van a validar el rango o la celda, pueden hacerlo. El objetivo es aplicar lo que hemos trabajado. No se preocupen que esas no son las notas reales, ¿verdad? No vayan a estar diciendo, pucha, ya dejamos esto, ¿verdad? Bien, y tenemos la nota 3. Bien. Ahora nos piden el promedio. ¿Cómo vamos a sacar el promedio? Vamos a ver. Como dijo que cada nota tenía una valoración diferente, sería de primero sacar las valoraciones. Sería el igual. El igual. Es la primera nota que está en la D7. Ajá. Multiplicada por 0.20. Dijo que era la nota 1, ¿verdad? El 20%. Así es, correcto. Por más 0.20. Por 0.20. Permítame, ajá, aquí me está dando un error. Por 20%. Ajá. ¿Qué más? Más. Ahora sería la E7. Ajá. Por 30%. Por 30%. Más la F7. Por el 50%. Por el 50%. Le damos enter y ahí lo tenemos. D7 por 20% más E7 por 30% más F7 por el 50%. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Sería de jalar la fórmula en toda la tabla. Así es, vamos a arrastrarlo para que podamos pegarlo. Ya lo tenemos. Ahora vamos a las valoraciones. Vamos a ver. ¿Qué? Ya sería la función cianidad. Ajá, igual sí. Igual sí. Abrir los paréntesis. Abrir paréntesis.
Y empezar con las valoraciones, que sería la de... Ah, no, ya sería con la G, ¿verdad? Sí, sería G7. Sí. G7. Si es menor a 2. Menor a 2. Y este... Pues la creo que va la... Comillas. Comillas, ajá. Comillas. NM. O punto y coma. Punto y coma, creo que es. Punto y coma. Ahora, hoy sí van las comillas. ¿Qué me dijeron? NM. NM. Cerramos comilla. Ahora. Cierro paréntesis. Cerramos paréntesis. Yo voy a hacer lo que ustedes me van diciendo. Ahora. Punto y coma. Después de paréntesis o quitamos paréntesis. Sin paréntesis. Sin paréntesis. Sí. Ahora. Ponemos otra vez la función sí. La función sí. Ajá. Y ahora sería este menor a 4. G7. Sí, G7. Uh-huh. Menor a 4, vamos a ver. Menor a 4. Ajá. Punto y coma. Punto y coma. Abrir comillas regular. Regular. Ahora. Punto y coma. Punto y coma. Otra vez la función sí. Otra vez la función sí. Y ahora sería otra vez la G7. G7. Punto y coma. Punto y coma. Sí. G7, así. Menor 5. Menor 6. Menor 6. Excelente. Menor 6. Hoy sí, punto y coma. Hoy sí, punto y coma. Sí. Comillas, bueno. Algunos todavía están analizando cómo vamos haciendo el ejercicio. Bueno. Cerramos comillas. Punto y coma. Punto y coma. Sí. Sí. G7. Menor a 8. Menor a 8. Punto y coma. Punto y coma. Muy bueno. Entre comillas, muy bueno. Sí, muy bueno. Ahora. Punto y coma. Punto y coma. Función sí otra vez. Función sí. G7. G7. Menor a 10. Menor a 10. Ahora. Punto y coma. Entre comillas. Excelente. Excelente. Ajá. Punto y coma y cerramos con falso. Falso. Eso es todo. 5 paréntesis. Cerrar con 5 paréntesis. Bueno, vamos a ver. Si ustedes observan, cuando yo voy escribiendo los paréntesis, aparece esto, miren. Primer paréntesis, segundo paréntesis, y va seleccionando el paréntesis que vamos cerrando. ¿Ya se fijaron? Sí. Paréntesis rojo y el último paréntesis negro. Indicando que estamos cerrando los paréntesis. Le damos Enter.
Vale, veamos, muy bueno. Entonces, ¿qué pasaría si esta persona llegó con 8? Miren. Vamos a ver. ¿Y qué pasaría si esta persona, por ejemplo, llegó aquí? Vale. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a copiar la fórmula. Vale. Analícenla y ahora sí, díganme qué podemos hacer. Menor o igual tendría que ser. Correcto, sí. Menor o igual. Así es. Menor o igual. Menor o igual. Aquí se requiere un cuidado con el uso del teclado, con el uso del mouse, porque media vez usted cambia algo, entonces sí. Vaya, entonces tenemos esta fórmula. La vamos a arrastrar acá. Estamos bien ahí, muy bueno. Y la vamos a copiar para acá también. Vamos a inicio. Y nos vamos aquí, pegado especial. Bueno, ¿qué tenemos aquí ahora? ¿Estamos bien? La de la H7 todavía no tiene el menor o igual. Ok, vamos, ¿verdad? Menor o igual. ¿Ahí estamos? Tendría que ser para todos. Vale. Fíjense, excelente. Menor o igual, menor o igual. Ahorita estamos en la fórmula de la H8, es de ver la de la H7, licenciado. Va, ok, vamos. Vale, tenemos esta. Fíjense bien, y aquí tenemos esta, ¿verdad? Sí. Como solamente lo hemos copiado aquí, ¿se fijaron? ¿Verdad? Y no lo pegamos acá. Vale, ahora veámoslo. Menor o igual, menor o igual. Ya estamos bien con menor o igual. Aquí, ahora nos vamos y copiamos esta. Vamos a ver si lo copia. Ahí estamos. ¿Verdad? Muy bueno. 5, 6. Vamos a ver que nos dé 5. Bueno, vamos a ver que nos dé 6. Ahí estamos. ¿Comprendemos eso? Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora nos están pidiendo también que determinemos el número de mujeres y el número de hombres acá. ¿Qué vamos a hacer? Veamos, ¿quién me ayuda? Ahí sería la fórmula o la función contar sí. Ok, vamos a ver, función contar sí, punto sí. Ahora vamos acá, doble clic, y ahí lo tenemos. Dígame. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seleccionar el rango de la matriz que sería de la... Ajá. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Y ahora? Punto y coma, entre comillas, femenino. Cerramos comillas y paréntesis. Excelente. Tenemos 5.
Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos acá. ¿Alguien más? ¿Van la fórmula? Hola, ¿quién más va a participar? Alexandra, Jacqueline, Edenilson, José. ¿Cómo estamos, José? Blanca. Igual, contar sí. Igual, contar sí. Vaya, igual, contar sí. Contar punto sí, dos puntos. Ahora. Selección de matriz de la C7 a la C17. Así es. Ahora. Punto y coma. Abrimos comillas, masculino. Cerramos, ¿verdad? Sí, cerramos paréntesis. Ok. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 con este. Bien, ahí tenemos su función sí anidada. ¿De acuerdo? ¿Comprendemos ese ejercicio? ¿Se nos es fácil? De acuerdo. ¿Se nos es fácil? ¿Hola? Sí, sí. Solo para recordar un poquito de cómo es la... Así es. Y como va a depender de los ejercicios, va a depender también de la necesidad que nosotros querramos hacer en nuestro trabajo. Quizás siempre hago... preguntas en sentido a qué nos dedicamos o qué es lo que trabajamos para que podamos aplicar el conocimiento de las funciones que estamos viendo a las clases para que ustedes lo puedan aplicar en sus trabajos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, aquí estamos, miremos. Terminado este ejercicio. Ahora nos hace falta algo. Nos hace falta una parte por acá que se llama redondeo. ¿Para qué creen que sirve redondeo? ¿Para qué creen que sirve redondeo? Para la valoración del promedio, que nos haga el redondeo ya sea para arriba o para abajo. Así es, me decía alguien, mire, pero sale bien fácil seleccionar lo que son el rango de celdas y eliminamos los ceros, ¿sí? Sale igual, ¿no? ¿Ya? Sale igual. Y si lo aplicamos como fórmula acá, ¿cómo tendría que aplicar la fórmula de redondeo? Vamos a ver. Aquí en la función que tenemos desde la igual de 7 por 20. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Quiero ver. Vamos a ver cómo creen que sería la sintaxis. La sintaxis dice igual redondeo, celda, y luego punto y coma, el número de decimales. Y si hablamos de redondeo, ¿cuántos decimales deberían de ser, Irma? No me acuerdo de eso. No se acuerda. ¿Alguien más? ¿Cuántos decimales tendrían que ser si estamos redondeando? Con uno se puede hacer y tiene que ser mayor a 5 para que redondee. ¿Arriba o menor a 5 para abajo? Excelente participación. ¿Quién más? ¿En qué consiste el redondeo? Vamos a ver, ¿en qué consiste el redondeo? ¿En qué consiste el redondeo? ¿Voluntario? Convertir a enteros, supongo.
en convertir a entero. Entonces, si convertimos a enteros, agregamos decimales o lo dejamos a cero los decimales. Hola. Como estamos redondeando, ¿verdad? Toda cantidad de 0.5 para allá es aproximada, ¿verdad? Tenemos 3.5, 4.5, ya no digamos 4.8, 6.9, 9.9, excepto en las universidades que usted tiene 9, tiene 4.9 y no le aproximan a 5. Ahí se quedó y lo vamos a ver 6 meses más en la universidad. Hola. ¿Cómo lo vamos a aplicar aquí entonces? Dígame. ¿Qué se hicieron todos? Sería igual redondear. Igual redondear. Así es. Ya lo tenemos. Ahora vamos a paréntesis. Ahí tenemos la sintaxis ya, miren. ¿Verdad? Sí. Nos está diciendo que ya tenemos el número al cual vamos a redondear. Ahora se está ubicando en bol o negría el número de decimales. Si redondeamos, escribimos 0 y cerramos. Vamos a ver si funciona. Ahí lo tenemos. Fíjense bien cómo queda la sintaxis de la fórmula, de redondear, cómo quedaría la sintaxis. Al final, punto y coma, 0. Ahora vamos a copiarlo para ver si lo redondea. Ahí estamos. Es igual a lo que yo hacía al principio. Reducir el número de ceros. Por eso es de que generalmente siempre utilizamos los comandos, pero si entramos aquí, donde tenemos los cuadros de texto, tenemos números, tenemos moneda, tenemos el formato de celdas, las alineaciones, la fuente, los bordes, los rellenos, y ya trabajamos todo eso. Entonces, aquí indica que podemos terminar de quitar. Si lo redondeamos, podemos hacer esto mismo. Y ahí han completado la tabla ustedes. ¿Tenemos alguna pregunta? Hola. No, por un momento, licenciado. Bueno, ahora nos vamos aquí a una pequeña factura. ¿Qué pueden observar ustedes en esa factura? ¿Y qué creen ustedes que hemos agregado para manejar esa información? Vamos a ver. ¿Quién podría analizar esa estructura de factura? Aquí está analizando la cantidad de cada uno de los productos que se han vendido en base al precio unitario. Es una multiplicación del precio unitario por la cantidad vendida, que nos está dando el resultado en el importe. Por la cantidad vendida, excelente. Y para ello, en esta parte nosotros hemos agregado acá una hojita de inventarios, ¿verdad? Vamos a hacer de caso que esta es nuestra tabla de inventario. Aquí tenemos los precios, ¿verdad? Fíjense bien, aquí tenemos la cantidad, los precios, y aquí tenemos el total, que tendría que ser el total al final. Entonces, si estamos trabajando la factura y estamos vendiendo, estamos restando a la cantidad existente, ¿verdad?
Y si estamos comprando, quiere decir que estamos sumando a la cantidad existente. En esta factura, ¿qué funciones creen que hemos utilizado? Buscar V. Buscar V, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Fíjense de que en esta sintaxis, si logramos estudiarla, decimos, podemos utilizar referencias de datos que corresponden a otra hoja de nuestro libro de Excel. Entonces lo representa como el nombre de la hoja con el signo de admiración de cierre. ¿Pueden observar eso? Y luego aparece el rango, ¿verdad? Nos está indicando el número de columna, que sería la columna 3, y nos estaría dando un valor más que exacto, ¿verdad? 0. Entonces acá, imagínense que tenemos esta tabla, miren cuántos datos tenemos, y está los escribiendo. Si ustedes se han fijado que cuando van a un centro comercial o a donde sea, donde tengan sistematizado la información, si quiere comprar algo y pregunta, lo primero que hacen es como generarle, vamos a hablar en este caso como ejemplo, una ferretería. Le dicen, buenas, ¿qué deseaba? Entonces usted dice, fíjese que ando buscando, por ejemplo, una achicadora, una achicadora. Tiene, permítame. Entonces se van al sistema de consulta, ¿verdad? Pero si usted le dice, hágame un favor, regáleme una cotización, ¿verdad? Una cotización sobre, y ya comienza a darle los productos. Entonces, cuando ustedes le dan los productos, imagínense aquí en el inventario, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, como 20, 21 nombres de artículos. Entonces quiere decir de que usted tendría que estar escribiendo nombre por nombre para ir completando esta factura. ¿Qué es lo que hemos hecho para no estar digitando los nombres? ¿Qué es lo que hemos hecho? Vamos a ver. Alexandra. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? No se escondan, no se escondan. Usar la función buscar V. Buscar V. Ajá. Buscar V. Pero lo que no queremos es estar escribiendo los nombres de los productos. ¿Qué podemos hacer? Hola, ¿qué podemos hacer? Edenilson, Blanca, lista. José. Hola. La lista. Podemos hacer una lista, así es. Entonces, la pregunta es esta. ¿Con una sola lista sería necesario para rellenar los registros sobre la cotización que nos estarían pidiendo? Sí. ¿Creen ustedes? Fíjense que acá tenemos esta lista y acá tenemos también esta lista en donde ustedes observan que lo que hace es buscar y comparar la celda de entrada o la celda, en este caso, donde vamos a introducir el nombre del producto. Entonces, acá decimos que va a ser en la B2. ¿De acuerdo? Y la va a buscar acá en la hoja que se llama inventario, ¿verdad? Estamos usando una hoja en factura y otra hoja en inventario. Entonces, quiere decir que tendríamos que estar utilizando
observe una lista para cada una de ellas. Y cada una de ellas, cada precio unitario que nos estaría arrojando, lo estaría buscando según el producto en la columna donde tendríamos el precio unitario. Nos vamos a la hoja y vemos que en este caso puede ser, tenemos router acá, entonces nos lanza 840 y nos vamos al inventario, buscamos los router, fíjense bien, y mire qué celda nos está tirando. Comparemos si nuestra factura está arrojando los datos que corresponden. Los precios y tenemos el total. Por algo está en color blanco. Ahora bien, ¿alguno de los que están en esta sesión, este resultado 840 está bien según el precio del router? Vamos a ver. Creo que estamos utilizando el total y no el precio unitario. Vamos a ver. El total del router es de 840. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí para que nos esté arrojando el dato que necesitamos? Modificar la fórmula y que no busque en la columna 3, sino que es en la columna 2. En la columna 2. Vamos a ver. Columna 2. Le damos Enter. 120. Ahora vamos a ver. Router 120. Bien. Entonces acá solo tenemos que pegar nuestros datos y aquí los tenemos. Fíjense bien. ¿Por qué cree que aquí me aparece este error? ¿A qué corresponde? Que no hay valor en esa columna. No hay valor en esa columna. Vamos a ver. Miren. ¿Qué valores tenemos acá? CPU, fuentes de poder. Solo veamos algo. Teclados, observen. Fuentes. ¿Dónde tenemos el error? ¿Hola? En la matriz donde está buscando los valores. Vale, dígame, ¿cuál sería el error? ¿Cuál sería el error? Vamos a ver. Aquí estamos. Digamos. Sí, sí, es la matriz donde se está buscando modificado los valores. Están fuera del rango, por eso es que no nos está saliendo. Porque es de la A9, la de 29 en el libro inventario. A donde le está buscando y lo más probable es que la fuente de poder no esté dentro de ese rango. Ok, vamos a ver. Miren. Router, switch, tenemos hasta la 22. Observen. Tendría que empezar desde la A3. Ok, vamos a ver. A3. ¿Hasta cuál? Fíjense bien, ahí lo tenemos. Aquí, observen lo que tengo. Acá, a 8, a 9, a 10. ¿Comenzamos desde dónde? De la A2 a la D22 tiene que ser. ¿Estamos bien aquí, según esto? Mire. ¿Desde dónde sería? Desde la A3, que es donde empiezan los productos. Bueno, vamos a ver, desde la A3. Si yo cambio acá. Y debería ser rango absoluto. Ajá. Entonces es de ponerle el signo de dólar a la A y el signo de dólar al 3. Ok, acá.
En este valor absoluto. Sí, en los dos cabal. Y también el de 22 tendría que ser absoluto. ¿El de este? Sí, pero tenemos que tenemos que empezar en el de arriba, licenciado. En el valor de router, ajá. Vale. Ahí tengo que poner el de 22 absoluto. Si yo cambio, si yo arrastro la fórmula, ¿creen ustedes que llevaría lo mismo? Ahí estamos. ¿Sí? Vale, vamos a ver. ¿Qué tal si hacemos esto? Vale, vamos a ver fuentes de poder. Tenemos la fuente de poder. En la columna 8. Aquí estamos. Precio. Reguladores 35. Fuente de poder 25. Teclados 25. Veamos los teclados. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Ahora bien, quiero que alguien más me diga por qué tuvimos que utilizar referencias absolutas. Hola. ¿Por qué tuvimos que utilizar referencias absolutas? Daisy. ¿Por qué tuvimos que utilizar referencias absolutas aquí? Rosa. Jacqueline. Irma. ¿Por qué tuvimos que utilizar, José? ¿Por qué tuvimos que utilizar referencias absolutas? ¿Por qué, Irma, la hemos utilizado, las referencias absolutas? ¿Hola? ¿Qué son las referencias absolutas? Lo que tiene que permanecer. ¿Hola? Lo que tiene que permanecer, no, ese valor no se tiene que modificar. Ese valor no se tiene que modificar. ¿Qué más? Dígame qué más. Ese valor no se tiene que modificar. ¿Hola? Ese valor no se tiene que modificar. ¿O es el que tiene que permanecer, usarse para las demás celdas? Hola. Vale, vamos a ver quién estaba participando. ¿Quién me la ayuda a ella? Vamos a ver. ¿José? Las referencias absolutas son aquellas que permanecen constantes, sin importar donde yo pueda copiar la fórmula y contiene referencias absolutas. O sea, la pueda cambiar yo de casilla, de fila o de hoja de cálculo. Así es. Nos llevamos un valor constante, ¿verdad? No es un valor variable. Así como cuando nos copia la fórmula. Si se fijaron, nosotros lo que hicimos es que le dimos clic izquierdo en la esquina inferior derecha y la arrastramos y nos pegó el valor que corresponde a cada precio según la posición de los productos y los precios. ¿De acuerdo? Así es. Excelente para todos. Ahí tenemos entonces esa respuesta de valor absoluto. Referencias absolutas se lleva el valor absoluto del dato que tenemos, del cual nosotros estamos haciendo referencia. Ahora vemos acá, nos dice buscar inventario, y aquí tenemos otra sintaxis de sí, fíjense bien, sí redondear. Ahora sacamos el resultado, ¿verdad?
y le decimos que si vamos a utilizar los decimales o no vamos a utilizar decimales. Luego nos vamos a subtotales, que son, ¿cuáles son los subtotales aquí? ¿Alguien más? ¿Cuáles son los subtotales aquí? ¿Cuáles son nuestros subtotales? La suma de los valores de D2 a D10. La suma de los valores de D2 a D10, ¿verdad? No hay aplicación de nada, solo sumamos los datos y luego nos aparece ahí un 13%, ¿verdad? Vamos a ver acá. Nos aparece un 13% que equivale a multiplicar el resultado de la D11 por el valor de la D12, que es el 13%, y la fórmula la ubicamos aquí en la D13 para que nos lo dé el resultado. Algunos lo que hacen es que simplemente lo aplican y lo suman, ¿verdad? No lo reflejan cuál es el IVA. En este caso, que es una factura, sí, se han fijado ustedes que reflejan el IVA, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la fórmula, observen, y tenemos lo que es la suma del subtotal más el impuesto del valor agregado. En esta parte de acá tenemos otra celda para medio refrescar también. Observen. Y ahora les voy a dejar un trabajo yo. Vamos a ver quiénes lo van a terminar. Resulta que lo que queremos es esto. En este caso tenemos ahora partes de vehículo para salir un poquito de la rutina, y tenemos los logos, las imágenes que representan las marcas de los vehículos. Y aquí estamos utilizando la función coincidir y la función índice. Si se acuerdan, esta parte yo se los ponía en su momento, el qué significa coincidir, ¿verdad? Acá el texto. El texto que tenemos acá nos indica qué era lo que nosotros queremos comprender, ¿verdad? De lo que es acá. Miren. Dice la función coincidir busca un elemento determinado en un intervalo de celda. Ahí tenemos desde la A1 hasta la A3 y tenemos entre el A1.5 y el A3.38. El valor medio nos va a devolver el valor, oiga bien, del número que está en la segunda posición, ¿verdad? Nos estaría arrojando lo que es el 25. Ahora acá, vamos en esta parte, este dato que nos está arrojando acá, ¿de dónde viene? Estamos hablando de rines. Vamos a ver de dónde nos está trayendo estos resultados. Y decimos acá, aquí no hemos agregado ninguna lista. Ya la vamos a agregar con ayuda de ustedes. Y escribimos acá computadora. ¿Verdad? Computadora. Aquí nos tira dos datos. Fíjense bien. Computadora nos tira el número 10 y nos tira el número 2. Fíjense bien. ¿Cuáles son los datos que me está arrojando? Cuando yo escribí computadora, o igual escribo aquí halógenos, y me tira un resultado. Vamos a ver cuál es el análisis de la tabla.
le tire la posición en la cual se encuentra el producto, o la parte de ese caso. Los halógenos está en la posición número 12 de la tabla. En la posición número 12 de la tabla. Sería Alexandra Fila Columna, número 12. Fila, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues se está arrojando el número 12. ¿Y este valor que tenemos acá, a qué se refiere? Este valor que tenemos aquí, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, ahora escribo luces. Observen acá, tenemos rangos de celda. Tenemos, por ejemplo, Toyota. Y nos tira la número 3. ¿Qué es la número 3? ¿Qué es el valor que nos está mostrando con ese 3? ¿A qué hace referencia? Esa es la columna en base a la marca. Así es la columna en base a la marca. Entonces, lo que ustedes van a hacer es una tabla, pueden enviarla después, en donde pueden aplicar, en este caso, si ustedes ven acá, hemos utilizado el índice, hemos utilizado la función coincidir. ¿Qué más hemos utilizado? Aquí hemos utilizado buscar H y aquí hemos utilizado buscar V. Vamos a aplicar en una matriz que ustedes van a diseñar. Si gusta, me la envían para revisarla y ver cómo les quedó el ejercicio aplicando más que todo esta fórmula, ¿verdad? Estas funciones, que sería igual coincidir, igual índice, sería igual buscar V, igual buscar H. ¿De acuerdo? Bueno, el objetivo es que deduzcamos de dónde sale la información, pero como siempre se los he mencionado, es importante que ustedes conozcan la sintaxis. Ahora, con relación a lo que utilizaron en esta parte, vamos a ver. Con relación a lo que hicieron acá, también fue otro muy buen ejercicio. Fíjense que la mayoría de participantes en las funciones anidadas se quedan, ¿ya? Se quedan porque si ustedes observan, si lo vemos de una sola vez y nos cerramos, en las funciones anidadas vemos que está la condición, ¿verdad? El valor lógico, el valor verdadero, y utilizamos el valor falso para abrir un sí anidado, ¿verdad? Abrimos un sí anidado y de esa manera lo vamos a ir cerrando dependiendo a cuánto sí o cuáles son las condiciones que vamos a tener de los ejercicios. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí nos dieron estos datos, ya utilizamos estas funciones, ya aplicamos acá lo que son las condicionantes. Otra forma de aplicar el uso de promedios, ¿verdad? No utilizamos lo que es el asistente de fórmula, hubiera sido más fácil. No lo utilizamos, utilizamos la función contar con este rango de celda. ¿Qué nombre recibe todo esto? Vamos a ver todo esto que estoy marcando. ¿Qué nombre recibe? Una matriz. Una matriz, así es, una matriz. Entonces, considero de que hemos aprendido lo más necesario sobre estas funciones anidadas. ¿Tienen alguna consulta? Ninguna de mi lado, licenciado. Excelente. José, Irma, los demás participantes, ¿tienen alguna pregunta? Por el momento no.
Bueno, espero hayan comprendido y, como les digo, si pueden hacer el ejercicio apegado a la, al trabajo de ustedes, pueden enviármelo para recibirlo y revisarlo. En el grupo de ustedes he recibido 3, en otro grupo también recibí 4, ¿verdad? Ya lo revisamos. Y les invito a que vayamos terminando entonces con la información y el progreso de la plataforma. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, excelente. Es un gusto haber trabajado con ustedes esta sesión más. Nos vamos a ver el día de mañana y esperando que primero Dios, pues, hayamos despejado las dudas con la participación de cada uno de ustedes en estos ejercicios. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. Bueno, pasen muy buenas noches todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, cuídense, nos vemos mañana.